tratando de hacer noticia. Él, nos pasaron un dato que él le había dicho a los medios que no se iba a acercar a la fiscalía, pero en todo caso nosotros, nuestros reporteros, estuvieron ahí en la puerta y por eso tuvimos estas imágenes. Algo que también llama la atención es que se había convocado a una rueda de prensa, si no me equivoco era hoy a las 4 de la tarde, Jaramillo, ¿verdad? 4 de la tarde, resulta que de última hora se suspendió la rueda de prensa. ¿Será esto de pronto estrategia para tratar de despistar un poco a la prensa sobre este tema? Yo sí puedo creer que por ahí el señorito Muñoz trata como de sacarle la vuelta un poco para que no coja un tinte tan alarmista. O sea, yo siento que él estaba esperando rendir sus declaraciones para ahí sí recién mañana dar la rueda de prensa. No tanto que quiera alargar la situación porque no se quiere ver inmerso en una situación legal. Yo creo que va más por ese lado. Bueno, quién sabe, ¿no? En todo caso, el señor Rito Muñoz ahorita sí ya sabe que las cosas son en serio. Ha dejado de hablar ya la prensa. ¿Se acuerdan que antes los reporteros iban y él trataba con el cumpleaños, como de bromear, quizá para apaciguar esto, pero no. Y ahorita sí ya está bien claro que las cosas son vía legal. Puede ser también que le haya recomendado, lo haya asesorado bastante bien el abogado. Tiene que ver eso, porque tengo entendido que el abogado es un abogado pepa, es un abogado muy capaz. Y que ahí el asunto, más el otro abogado también de la otra parte, el asunto se va a poner bastante heavy, compañero. Así es, Osvaldito, pero cambiemos de tema y sigue la...